Música de emoción. Creo que se pierde. Se ha perdido aquí. ¿Mucha tensión? Vaya tela. Pero está divertido, ¿eh? Descríbenos, ¿qué se está viviendo en Barcelona? Al margen de la noticia que pueda haber, no, ¿cómo está la situación? Es la previa del día D. El definitivo es mañana. Claro. Mañana es el día D. Sensación que hay, ¿eh? Mañana es el día D. Un poco ¿Qué está pasando en esos contactos que dices tú? ¿Muchas comunicaciones telefónicas? Sí, sí, sí. Es por, a ver, mañana cómo se define todo, los movimientos de última hora. La sensación es que sigue siendo muy, muy difícil, ¿eh? En clave del Barça, la sensación es que sigue siendo muy difícil y textualmente que el Madrid tiene una autopista. ¿Cómo? El Madrid tiene una autopista. Espera aquí. Exclusiva. Sensación de que está muy difícil la operación, de que mañana es el día D. El Barça va a hacer una oferta mejor que la que ha presentado, pero para vuestra tranquilidad, y a mí me lo aseguran, no se van a hipotecar, va a ser una oferta menor de lo que se está diciendo. No es una oferta en la que vayan a hipotecar el club, porque tienen claro que no pueden hipotecar el club. ¿Qué más gestos quiere Neymar por nuestra parte? ¿Qué más gestos quiere Neymar por nuestra parte? Hemos hecho y estamos haciendo todo lo que podemos hacer. Un poco de hartazgo con la actitud, porque creen que todo esto, el jugador podría ayudar un poco más. La sensación de que, ¿qué más le da a Neymar si pagamos más o menos al PSG? ¿Sabes? Que no tiene que preocuparse por lo que va a recibir el PSG. El que se preocupe por forzar su salida. ¿Eh? Que hace dos años que Neymar no está a su mejor rendimiento, con lo cual es un riesgo para el Barça, para el Madrid, para quien le fiche, ¿eh? Eso hay que dejarlo muy claro. Así que mañana será un día movido, que siguen viéndolo muy difícil, insisto, y que... Bueno, intentan sacarle el lado de si al final le perdemos, no perdemos tanto. No sé. Intentan también darle la vuelta de... Después de ponerse en el peor de los casos, ¿no? Con balas de fogueo.